The hearing is about the situation of political rights in Nicaragua. And we have here present Dr. Alvaro Sanchez, and advocate Marco Carmona Rivera, and what's Ing. Senor or Dr. Jose Luis Rodriguez Reyes, Director of the Projects of Capitalization. Yes. Without any further ado, we will start this hearing. And if you could do your presentation in 25 minutes so we can have time for comments or questions from us, and then for you to have a closing statement. Thank you very much. Buenos días nuevamente, honorables comisionados y comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días aquí a todos los presentes. Teníamos la esperanza de que a última hora se presentara el Estado de Nicaragua, pero definitivamente sigue demostrando la falta de interés por el respeto a los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Es importante señalar el deterioro significativo que hay en derechos humanos en Nicaragua, tanto de los derechos políticos, económicos, sociales, civiles. Pero hay que destacar que tanto la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de Nicaragua como la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos no somos enemigos del gobierno. Queremos contribuir al respeto de los derechos humanos de las y los nicaragüenses, pero tampoco vamos a ser cómplices de los atropellos que se cometen a diario contra el pueblo de Nicaragua, porque hoy podemos decir que el pueblo está en un estado de indefensión total. Nos vamos a referir a los derechos políticos, que es la audiencia que nos corresponde, y como parte del Estado de Nicaragua está comprometido a garantizar a los hombres y mujeres la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos, tanto por mandato constitucional como por los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Nicaragua. Desde el año 2007, el partido Frente Sandinista tomó el poder e inició el proceso de desarticulación de las diferentes instituciones democráticas de Nicaragua que se venían construyendo. Dejó sin efecto la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 475, en donde se instrumentalizó con personas partidarias, en donde era la Ley de Participación Ciudadana era un mecanismo de interlocución entre el Estado y sociedad civil. Sin embargo, esta manipulación a la Ley de Participación Ciudadana llevó a que los procesos de consulta política o de presupuesto solo fueran con instancias del partido Frente Sandinista, excluyendo totalmente a todas las organizaciones políticas, sociales, gremiales y culturales que no fueran sandinistas. Los funcionarios y funcionarias de las instituciones paulatinamente fueron siendo sustituidos en sus actuaciones por operadores del Partido Sandinista, militares y policías, lo que ha llevado incluso a anular a las autoridades de los gobiernos municipales. Su actuación encaminada a la concentración y la prolongación del poder político se ha realizado en contra de la constitución política y las leyes, logrando posteriormente reformar nuestra constitución política y la ley para legalizar dichas actuaciones. Muchos de las organizaciones de sociedad civil introducimos ante la Corte Suprema de Justicia recursos de inconstitucionalidad contra la no reelección establecida por la Constitución. Se aprobó un decreto prorrogando a los funcionarios en los cargos públicos.
se despojó de la representación legislativa a diputado electo mediante el voto popular y la persecución y criminalización de las protestas sociales y política y pacífica que ejerce la ciudadanía. En las elecciones del año 2012 garantizaron las condiciones para que el control total del partido sobre el Estado fuera total. Y decimos esto porque hubo un control total del poder legislativo y con ello los nombramientos de los cargos públicos en los ministerios, entes autónomos y descentralizados, así como los funcionarios del resto de poderes del Estado, como es la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía, Contraloría. Hubo aprobación de la reforma a la Constitución Política, se dio también aprobación a una nueva ley de la Policía Nacional que aumentó el control del presidente sobre la institución, atentando contra su autonomía, su independencia e imparcialidad. Hoy tenemos una policía partidaria que ya perdió su objetividad y lo que tenemos es una policía meramente partidarizada, una policía que rinde solamente al presidente Ortega, y desde esa perspectiva los nicaragüenses tenemos a una policía represiva, intolerante ante la actuación de los nicaragüenses cuando salimos a protestar a la calle. Se aprobó la Ley de Seguridad Soberana, en donde también se criminalizan las protestas y las movilizaciones pacíficas, el ejercicio de la libertad de asociación, las acciones de defensores y defensoras de los derechos humanos. Y desde los derechos políticos, en el contexto del año 2016, las instituciones y poderes del Estado bajo el control absoluto del partido de gobierno y peor aún con el control personalizado en la figura de la esposa del presidente Ortega, Rosario Murillo. La Corte Suprema de Justicia, controlada totalmente por los magistrados militantes fieles al partido sandinista. Un Consejo Supremo Electoral sin cambios significativos, pese a las denuncias nacionales e internacionales de las irregularidades que se dieron en las elecciones del 2012, en donde no había ni condiciones ni garantías para que el nicaragüense se le respetara ese derecho fundamental de elegir a sus mejores hombres y mujeres que los va a representar en las diferentes poderes del Estado. Tenemos una Policía Nacional, reitero, con mayor nivel de control partidario del gobierno, a tal grado que hasta los símbolos institucionales confiesan su afiliación partidaria y, reiteramos, perdió ya su profesionalismo. Y esta policía que reprime a las manifestaciones pacíficas se vuelve cómplice con las fuerzas de choque, mejor conocidos como los paramilitares que operan en grupos motorizados, y los mecanismos de represión que da esta institución contra las diferentes marchas. El control casi total sobre los medios de comunicación, lo que impacta en la posibilidad de acceso a la información y expresión de opinión de diferentes versiones oficiales. Ya hoy muy pocos medios independientes tenemos en Nicaragua, y podemos señalar que más del 95% del control total de los medios está controlado por el partido de gobierno. Existe acoso a los medios de comunicación y periodistas caracterizados como los independientes, y una manera de ahogarlo es la poca publicidad como mecanismo de censura a la función social en los medios de comunicación. Hay un ataque sostenido y sistemático en contra de las organizaciones de sociedad civil, a quienes no solo logran reducir la fuente de cooperación, sino que la someten a controles institucionales más allá de lo establecido en la Constitución y las leyes, imponiendo limitaciones importantes en el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y criminalizando el trabajo de los defensores de derechos humanos a través de sus grupos de choque. El llamado a las elecciones en el año 2016, con un Consejo Supremo Electoral manejado de manera partidaria desde su cimiento hasta su cúpula, tanto en la entrega de cédula, la realización de operadores de partido de gobierno a nivel más específico del territorio y barrio, desconfianza total sobre la transparencia o utilidad de las votaciones, un padrón electoral en que incluso las personas fallecidas desde hace más de 10 años siguen activas en el mismo, instituciones del Estado tienen años de realizar proselitismo partidario institucionalizado
obligando a las y los trabajadores a la participación partidaria y a las cotizaciones. La ley de seguridad soberana en que los funcionarios tienen facultades discrecionales por encima de la Constitución y las leyes. Y vamos a señalar la última represión que tuvimos el 30 de noviembre, en donde la policía abusó de más de miles de campesinos que marchaban para protestar en contra de las elecciones por los resultados que fueron prácticamente una farsa electoral. Sin embargo, estos fueron reprimidos, golpeados, heridos, detenidos y prácticamente se le coartó ese derecho a movilizarse. Nosotros creemos y estamos seguros que con esta policía que tenemos, lo que nos garantiza es solo más represión y más represión. Le vamos a dar la palabra al doctor Álvaro Leiva. Muy buenos días, honorables comisionados que presiden esta audiencia pública sobre los derechos, situación de los derechos políticos en Nicaragua. Comisión que representa al Estado de Nicaragua hoy en un silencio y en una ausencia profunda, donde con su actitud de ausencia demuestra la falta de la voluntad política que tiene el Estado de mejorar su radiografía de derechos humanos. Representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y a todos los presentes. Siendo que la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos se le ha otorgado intervención en esta sesión en el marco del 159 periodo ordinario de sesiones de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les expreso. En Nicaragua, hasta la presente fecha, se ha venido promoviendo de parte del Poder Ejecutivo del Estado nicaragüense un proyecto personal de un poder político centralizado en manos de una sola persona, el cual ha traído como consecuencias y resultado la destrucción y la independencia de todas las instituciones públicas del Estado nicaragüense, sujetas orgánicamente a este poder, como es el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Legislativo, los gobiernos municipales de las regiones autónomas de las costas atlánticas. Todos estos poderes han perdido hasta el día de hoy una total independencia en sus funciones y en sus actuares. Esto trae como consecuencia la injusticia, la indolencia y la impunidad, que es uno de los problemas más acentuados en la tutela de los derechos humanos de toda la sociedad nicaragüense, lo cual trae una afectación a la democratización y a la consolidación de un auténtico Estado de Derecho. Se ha reformado la Constitución Política de Nicaragua en el sentido de permitir una reelección indefinida en la presidencia del Poder Ejecutivo, con funciones administrativas más amplias, como dictar decretos ejecutivos, así como validar concesiones en contra de la voluntad de sus ciudadanos, que lesionan abiertamente la soberanía del Estado nicaragüense, como es el caso de la construcción de un canal interoceánico, al igual que otras violaciones. En igual sentido, se ha reformado la ley de organización de funciones de carrera y régimen especial de la Policía Nacional, el Código Militar, que promueven que el nombramiento y permanencia en sus cargos, tanto de la directora general de la Policía Nacional como del jefe del Ejército de Nicaragua, dependen a discreción y conveniencia del presidente del Poder Ejecutivo, dejando al Ministerio de Gobernación sin rol, sin control en sus funciones. En el caso de la Policía Nacional de Nicaragua, el cual se ha convertido
en todos sus actuares administrativos, en una institución policial partidaria, en igual forma el ejército de Nicaragua, cercenándose el profesionalismo y la institucionalidad de ambos cuerpos, en el compromiso de respetarse la constitución política, por ende el artículo 46 que establece el compromiso internacional del Estado de Nicaragua de respetar y cumplir todos los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. Se han violentado las leyes impidiendo el acceso según la línea de sucesión de estas instituciones armadas. Las anteriores circunstancias sustentan que el actual gobierno del Estado nicaragüense tiene como único propósito perpetuarse en el poder en contra de la voluntad de las mayorías. Y para ello no hace el esfuerzo en asegurar la independencia y la transparencia del poder electoral y así garantizar el respeto a uno de los derechos políticos fundamentales, como es el voto popular y el ejercicio de los derechos mismos políticos, como es el derecho humano fundamental de los nicaragüenses sin excepción. El Estado de Nicaragua ha venido violentando de forma abierta todos los derechos civiles políticos de la sociedad nicaragüense, que tutela nuestra constitución política y todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Como hechos, tenemos un calendario electoral publicado tardíamente y sin consulta previa de sus ciudadanos. Un padrón electoral sin actualización, con el dominio y manejo absoluto del Poder Ejecutivo que influencia el Consejo Supremo Electoral, sin ningún tipo de auditoría y control, externo ni interno. Después de haberse publicado el calendario electoral en la Gaceta del Diario Oficial del Estado Nicaragüense y 3 días después de que un partido político denominado Partido Liberal Independiente había anunciado sus candidatos a una coalición por la democracia, la Corte Suprema de Justicia le quitó su personalidad jurídica a ese partido, trayendo como consecuencia y arrastrándose un conflicto que llevaba más de 5 años y una sentencia que resolvía allanar el camino para ese partido de gobierno de un proceso electoral que incluyera un importante sector de una oposición política en el país. El proceso de verificación ha habido una ausencia significativa del ciudadano, lo que reflejó en su momento una falta de interés de participar de manera activa de parte del ciudadano en las elecciones del año 2016, que se reflejó con una abstención real y evidente, por no existir las condiciones de igualdad, de transparencia, que garantizara el derecho humano de elegir y ser electo en condiciones de transparencia, lo que conllevó también a una falta de parte de voluntad del Estado de que se le garantizara una observación internacional. El nuevo representante del Partido Liberal Independiente, un partido político, solicitó al Consejo Supremo Electoral, controlado por el partido de gobierno, la destitución de legisladores que no reconocían el liderazgo de una personalidad jurídica que estaba en un limbo jurídico ilegal, lleno de ilegalidades absoluta. Un Consejo Supremo Electoral que ordenó la destitución en la Asamblea Nacional del Poder Legislativo, ¿verdad?, de más de 24 legisladores que fueron electos
en el año 2011 mediante el sufragio universal, destituyéndosele de sus escaños a petición de un nuevo operador político que llegó por injerencia e influencia del poder ejecutivo. De tal suerte, el poder legislativo, Asamblea Nacional, pasa a ser controlada absolutamente por el partido de gobierno, por vía de sus diputados y por sus alianzas, excluyendo toda posibilidad de oposición en este poder del Estado. Los operadores del Partido Sandinista, del partido de gobierno, sustituyeron al Consejo Supremo Electoral en la entrega de cédula y la cedulación de jóvenes. Se consolidó una alianza entre el partido de gobierno y otras agrupaciones que por años han venido sobreviviendo de manera raquítica al margen de la voluntad de las mayorías de los ciudadanos nicaragüenses. Lo peor aún, el partido de gobierno ha presentado una fórmula en la cual evidencia una situación de nepotismo en que por primera vez en la historia de un país latinoamericano o en la historia de nuestro país se presentan como fórmula a unas elecciones nacionales una fórmula marital, es decir, ambos esposos. La campaña política proselitista, bastante silenciosa y con desproporción en el uso de los recursos, mientras el partido de gobierno cuenta con respaldo policial y medio de transporte de las instituciones públicas del Estado, las campañas del resto de los partidos se notó limitada en el uso de sus recursos y sin ningún tipo de facilidad de parte de las instituciones del Estado encargadas para ello. Hay una prohibición a la observación nacional e internacional en los ejercicios electorales. No hay una reglamentación a la ética electoral y a la guía de votación. Hay una acreditación de fiscales de partidos políticos que no tienen una equidad y una transparencia en sus nombramientos. Hay una desconfianza de los electores en las ausencias de los ejercicios electorales que se promueven por parte del Estado recientemente en las elecciones. Y sobre todo, para concluir, se dieron resultados por parte del Consejo Electoral de un alto porcentaje de participación y baja abstención, lo que es refutado por los que observamos las organizaciones que promovemos derechos humanos, entre ellos los derechos políticos, y que participamos en diferentes formas en el día del ejercicio electoral. Continúa la represión en la movilización ciudadana, campesinos convocados por movimientos de la sociedad civil en marcha del 1 de diciembre fueron salvajemente reprimidos, coartándole su derecho de circulación, de expresión y sobre todo de derecho constitucional que está establecido de expresar libremente sus inquietudes frente a las arbitrariedades y violaciones a sus derechos políticos que se dirigían hacia el departamento de Managua. Hay una desproporción de parte de las autoridades policiales y del ejército y una utilización de los recursos materiales del Estado enfocado a la violación de los derechos políticos de los y las nicaragüenses sin excepción. Gracias. Um,
Thank you very much at this stage. I should say that in relation to the fact that the state is not here today, the state was invited to this meeting, but we had no response. And this is very unfortunate because the position of the state here to listen to our representations and for us to have a discuss is very helpful for all of us, including the state. So this is unfortunate. I now call on Commissioner Esmeralda de Trotino, the country rapporteur, to make any statements or ask any questions she wishes. Muchas gracias, señora presidenta. Reitero mis saludos y mi agradecimiento a la participación de los peticionarios de esta audiencia y también me uno a la lamentación que hacemos los comisionados de la no presencia del Estado a pesar de haber sido convocados a la misma, porque nos impide poder tener un intercambio de información base de nuestros contenidos para el trabajo que tenemos por delante, para el compromiso que tenemos como, en mi caso, relatora de país, de poder tender estos puentes de información y también de acercamiento frente a las demandas ciudadanas en respeto de sus derechos fundamentales protegidos por el sistema regional, pero también por el sistema internacional de derechos humanos. Yo debo expresar mi profunda preocupación por esta situación que se nos plantea en el sentido de identificar cómo la institucionalidad de un país puede verse afectada, la institucionalidad que corresponde al ejercicio del poder público, estructuras políticas que están consagradas en nuestras constituciones y que representan precisamente la fórmula de defender, de reclamar, de exigir derechos fundamentales. Y la ausencia o el deterioro de una institucionalidad, ¿cómo afecta o cómo puede afectar precisamente a un resultado que pretendemos de justicia, de participación, de integración, de inclusión, de compromiso del Estado, pero también del compromiso de una sociedad que quiere, que demanda una convivencia pacífica, una convivencia igualitaria y garantizada precisamente por el orden constitucional. Efectivamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho planteamientos particularmente con lo que ha representado las limitaciones a la participación política en este proceso electoral que acaba de concluir. Quisiera precisar frente a las demandas de inconstitucionalidad, por ejemplo, o particularmente sobre una prohibición constitucional de la participación conjunta de familia en la propia nómina presidencial, que creo que hubo un planteamiento de inconstitucionalidad
respecto de esto y la respuesta de la Corte Constitucional. Me gustaría precisar cuáles fueron los argumentos que se utilizaron para la precisión de no se declaró inconstitucional la participación. Creo que eso me gustaría tener la precisión y si podemos tener acceso precisamente a esa decisión para evaluar los elementos jurídicos que en la misma pudieron expresarse y que nos gustaría pues poder tener de manera como información complementaria. La necesidad también de identificar los cambios en la legislación que ustedes estiman que ha habido un retroceso, una regresión a lo que estaba consagrado, a fin de que nosotros podamos evaluar como un principio que consagra la convención, que es precisamente de no regresividad en el alcance de la protección de los derechos, y que cómo estas leyes de participación ciudadana, la ley de la reforma a la protección, al sistema de la policía, y la propuesta de ley de seguridad ciudadana. ¿Son reformas que se han hecho mediante otra ley o también con otro mecanismo distinto? Escuchábamos en la audiencia anterior que la reforma de una ley no se ha hecho por medio de otra ley, como sería el requerimiento constitucional, sino mediante otra vía de inferior jerarquía. Así es. Entonces, me gustaría tener una información precisa de parte de ustedes sobre cómo ustedes evalúan esa regresión en cada una de estas leyes, con una identificación de los derechos que ustedes ven mermados o con posibilidad de no ser atendidos con estas nuevas disposiciones. Gracias, señora presidenta, y gracias, señores peticionarios. Thank you. And now ask Commissioner Jesus Horresco for his questions. Gracias, presidenta. También expresar mi agradecimiento a los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación y ciertamente lamentando la ausencia del Estado que limita a la Comisión Interamericana para que pueda cumplir en forma óptima su mandato de monitorear la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los países de la región. Recibimos con preocupación los diversos casos que ustedes señalan sobre lo que consideran obstáculos y violaciones a los derechos políticos, y al respecto preguntaría en qué casos sí se han llegado a judicializar, o sea, lo que han estimado como violaciones a los derechos políticos, en qué casos han hecho planteamientos ante los órganos judiciales en el ámbito interno, y cuál sería en su caso la situación en que se encuentran tales procesos. Evidentemente también lo relativo al pediría ahora o con posterioridad que nos sirvieran proporcionar información sobre el marco normativo invocado por el Consejo Supremo Electoral para ordenar la remoción de más de 24, o sea, legisladores. En su oportunidad, la Comisión Interamericana se pronunció públicamente sobre la preocupación que le generaba que si esta decisión implicaba el
el que el que también se impidiera a personas electas popularmente cumplir su concluir su mandato y ejercer a cabalidad sus derechos políticos. Así lo expresó en su momento la Comisión Interamericana. Quisiera saber en el ámbito interno qué ocurrió después, cómo se procedió en la Asamblea Nacional y si hubo alguna, ha habido algún hecho en el ámbito interno que se haya podido combatir, si es que esto hubiese ocurrido. En fin, una actualización en ese sentido. Y es claro que también nos preocupa lo relativo a que ha recibido la Comisión Interamericana alguna información sobre ciertos jueces y juezas que están en una situación de provisionalidad, ¿verdad? Entonces, también quisiera saber si en qué situación, si esto es así, cuáles son los lo, que nos aportaran información sobre los procedimientos de nombramiento y remoción de juezas y jueces en Nicaragua. Y finalmente, pues también tomamos nota de la, y agradecería que también la información más precisa que pudieran brindarnos sobre esta lo que ocurrió en esta protesta social pacífica que hace referencia al 30 de noviembre y que señalan que fue fue reprimida, y de manera especial externar la preocupación sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos que también señalan que han sido sujetas de represión o de que impedir obstáculos para el ejercicio de su derecho a defender los derechos. Tanto agradecería que ustedes ahora o en su oportunidad o con posterioridad, pero que también sobre este aspecto el ilustre Estado de Nicaragua se sirva a proporcionar la información correspondiente para que tenga oportunidad de la Comisión Interamericana de dar seguimiento debido a la situación de los derechos humanos en ese país. Gracias, presidente. Thank you very much. My colleagues have listed, especially the country rapporteur, a long list. I'm sorry. Yes? My colleagues have listed, especially the country rapporteur, a long list of requests for information and so on. And so I need not go into that, and my colleague to my right. But I just want to mention the fact that the situation you have spoken about is of extreme concern to us, and I know will be of particular concern to the Special Rapporteur on Freedom of Expression, because in the absence of free media, the very important avenue and tool for free speech, freedom of assembly, the right to protest and so on, which would be upheld by a free media, is all curtailed. And that is extremely worrying and concerning in a democracy. And in relation to that, I wish to ask, because I have no idea about it, does the government describe itself as a democratic government? And could you let us know how many terms of service in the presidency and in the executive the constitution allows, and if these terms have been upheld, and when and how often have they not been, and also the terms of service of judges and other high officials, and especially in the Supreme Electoral Council, and how they affected the members of this body.
And also, I understand that there was a low percentage of voters in the last election. If you have definitive figures in that regard, could you please supply us with that? I thank you again and join my sister and brother in thanking you for being here in this second session of ours, and unfortunately bringing us sad news and concerning news. And we hope one day you will appear with us in the context of our monitoring to tell us about a good and best practice which is occurring in your country. And we all have to work together in partnership to achieve that. Thank you very much. With that, I ask you to make your closing statements, but can you do so in 6 minutes? Okay. Muchas gracias, honorables comisionados. Voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de sus preguntas que nosotros incorporaremos posteriormente los informes escritos para mejor sustentar esta intervención aclaratoria sobre sus inquietudes. En principio, al inicio de nuestra exposición, en la forma introductoria, expresé que el Estado de Nicaragua, el gobierno del Estado de Nicaragua, en este caso el Poder Ejecutivo, a partir del año 2007, que fue que asumió la presidencia el señor Ortega, hoy actual presidente de Nicaragua, se han venido dando situaciones de lesión abierta de comportamientos hacia los diferentes derechos fundamentales de la sociedad nicaragüense. Consideramos que uno de los problemas fundamentales es la contaminación de un poder en el resto de poderes del Estado. Esto trae un debilitamiento a la institucionalidad, a la funcionabilidad que deben de tener los poderes del Estado en el ejercicio. Esto realmente ha traído la consecuencia de limitar, controlar un poder, el resto de poderes. Esto lógicamente trae como consecuencia una actuación parcializada frente a las funciones, a la visión que debe de tener de forma independiente cada poder. En este proceso, después del año 2007, nuestra constitución política prohibía la reelección de un mandatario en el ejercicio una vez que haya sido electo. Pero nuestra constitución política fue reformada y manipulada al extremo de hacerle una reforma que permitiera una reelección, la cual en su debido momento se sometió a la jurisdicción de conocimiento de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, quien ya estando influenciada y controlada por el Poder Ejecutivo, consideramos que se dio una sentencia que no está apegada a los principios de imparcialidad, donde terminó expresando y concluyendo de que se podía reelegir nuevamente en un ejercicio electoral el presidente actual. Desde el año 2007 hasta la presente fecha,
la institucionalidad de las instituciones públicas del Estado han venido siendo debilitadas. Y tan es así que hay una incidencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de diferentes sectores sociales, de diferentes áreas de promotoría de derechos humanos, donde ustedes han sido también parte y han participado, y miran una incidencia de parte del Estado y en las diferentes peticiones, donde miramos un Estado que verdaderamente está debilitado en la institucionalidad de sus funciones. Es decir, hoy por hoy, todos los funcionarios públicos del Estado de Nicaragua se ha perdido el proceso de previsión en el ejercicio de su elección. Es decir, no se deben, han perdido el concepto jurídico de estar sujeto a la Constitución y a las leyes. Es decir, son electos en función del interés de un partido de gobierno, perdiendo la visión y la función, volviéndolo dependiente y perdiendo la independencia de sus actuares en el ejercicio de la función en los diferentes poderes del Estado. Es decir, con relación a los jueces, su nombramiento no está apegado a un procedimiento que sea bajo un proceso bajo el principio de legalidad. Aún cuando existen normas de un proceso en su elección, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, solo la ley 475, que es la ley de participación ciudadana, esta fue reformada vía decreto, ¿verdad? El resto de acciones se han venido legalizando, ¿verdad? Después de actos violatorios a la ley, ¿verdad? Es importante destacar que el recurso de inconstitucionalidad se dio cuando el presidente Ortega aspiraba a la reelección. Entonces, la Corte Suprema hasta el día de hoy, todos esos recursos que se introdujeron, pues no hemos tenido ninguna comunicación oficial. No hubo recurso, ¿verdad?, en contra de la candidatura de la señora Rosario Murillo. En cuanto al recurso de la Ley de Seguridad Soberana, hasta el día de hoy también estamos esperando respuesta, no se han pronunciado al respecto. Y hay que destacar, ¿verdad?, que en el año 2012, después que se dieron los resultados de las elecciones, que fueron muy cuestionados por fraude, por anomalía, y no lo decimos solo los observadores o las organizaciones de sociedad civil nacional, sino que también lo dijo la OEA, lo dijo el Centro Carter, lo dijo la Unión Europea, que había sido un proceso lleno de irregularidades y un proceso fraudulento. Y con estas elecciones del 2012 se le dio un control total al partido de gobierno de más de un 60%, y con esto ellos, el 60% en la Asamblea Nacional, y con esto le ha permitido crear, ¿verdad?, reformar la constitución política y venir creando leyes a favor del partido de gobierno. Gracias. Thank you so very much for your presentations to us. I just want to remind everyone and you yourselves that if there's any adverse consequence to your appearing before us, you must let us know immediately through the proper channels and as urgently as possible, because this is a safe space and what you've done is protected by guarantees of safety, and the state in its ratification guarantees that as well. So please let us know if you have any difficulty immediately. And we thank you for being so candid with us and putting us in the picture in our monitoring mandate. Thank you very, very much to everyone who is here. And this hearing is at an end. Thank you.